¿Qué es el amoníaco? El amoníaco es un gas formado por la combinación de un átomo de nitrógeno y tres de hidrógeno. Es incoloro. Más ligero que el aire. Tiene un olor desagradable que irrita los ojos y las vías respiratorias. Tiene un sabor cáustico. El amoníaco es el derivado más importante del nitrógeno y es el camino para hacerlo activo. A través de él. Se obtienen los restantes compuestos. El amoníaco es un compuesto químico que se ha adoptado para diferentes industrias. Haciéndolo indispensable para muchos de los productos que usamos a diario. Conoce sus propiedades y los cuidados que se deben tener para su manipulación. El amoníaco se encuentra en la naturaleza y también es manufacturado. Es una fuente importante del nitrógeno que necesitan las plantas y los animales. Incluso las bacterias que se encuentran en los intestinos pueden producir amoníaco. El amoníaco es un gas incoloro con un olor característico. El olor es reconocido por mucha gente ya que el amoníaco se usa en sales aromáticas. En muchos productos de limpieza domésticos e industriales. Y en productos para limpiar vidrios. El amoníaco es un compuesto químico con múltiples usos en varias industrias. Está presente en muchos productos comerciales y es esencial para el funcionamiento de diversos sectores. Si bien su forma original es gaseosa, también es comercializado como un líquido. Por eso. El día de hoy vamos a contarte todo lo que debes saber sobre este compuesto. ¿Qué es el amoníaco anhidro? En su forma natural. El amoníaco es un gas incoloro y está compuesto por una parte de nitrógeno y tres partes de hidrógeno. Es producido por la naturaleza en el proceso de descomposición de materia orgánica plantas, animales, bacterias, desechos de animales, y se puede encontrar en el aire, el suelo y el agua. También es una fuente primordial de nitrógeno para las plantas y los animales. Adicionalmente, es posible encontrarlo en su forma iónica cuando se disuelve con el agua en pozos, ríos, lagos y suelos húmedos. Aunque se encuentra en el ambiente, también es fabricado industrialmente por el hombre. De hecho. Según la Agencia para Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades de los Estados Unidos o por sus siglas en inglés ATSDR. La producción anual de amoníaco por la humanidad es casi la misma que la de la naturaleza. El amoníaco gaseoso puede disolverse en agua. Este tipo de amoníaco se llama amoníaco líquido o solución de amoníaco. Una vez que se expone al aire. El amoníaco líquido se transforma rápidamente a gas. El amoníaco se aplica directamente al suelo en terrenos agrícolas. Y se usa para fabricar abonos para cosechas agrícolas. Prados y plantas. Muchos productos de limpieza domésticos e industriales contienen amoníaco. Características generales. Se le considera un compuesto volátil ya que se evapora fácilmente en el aire y tiene un olor penetrante y muy particular que puede resultar poco agradable y se suele asemejar al de la orina seca. Además, es biodegradable ya que las plantas lo absorben con facilidad debido al nitrógeno que lo compone para realizar sus procesos naturales. Dado que es un agente oxidante potente. Puede llegar a causar combustión espontánea. Y en concentraciones del 16% al 25% de volumen por peso en aire. El vapor de amoníaco es inflamable. Su punto de ebullición es de menos 33.34 grados centígrados y su solubilidad en agua es del 100%. Amoníaco líquido. El amoníaco líquido es el resultado de comprimir o llevar bajo presión al amoníaco anhidro hasta convertirlo en líquido. Usos del amoníaco. El amoníaco es ampliamente utilizado en diversos productos. Aunque su uso más común es en la industria agrícola que es el 90% aproximadamente. También se emplea en el sector textil, del plástico, refrigerante, de belleza, entre otros numerosos usos más particulares. Refrigeración. En esta industria es común encontrar el amoníaco anhidro gaseoso en un nivel de pureza del 99%, y prácticamente sin agua. Permite alcanzar temperaturas de hasta menos 70 grados centígrados mediante sistemas de compresión de varias etapas. Por eso. Se suele utilizar en plantas de refrigeración de complejidad relativa. Absorbiendo cantidades importantes de calor en el entorno. Además. Es el método más económico y con mejor rendimiento energético en el mercado. Su uso se popularizó en la industria alimentaria para mantener a temperatura baja productos como carne. Pescados. Fruta. Vegetales. Leche. Queso. Bebidas. Helados. Entre otros. El amoníaco es tan necesario en la cadena de la producción alimentaria que probablemente muchos de los artículos comercializados estuvieron almacenados en lugares que utilizan este componente para refrigeración. Más tarde. Comenzó a emplearse para climatización industrial y aire acondicionado. Especialmente en hospitales. Hoteles. Aeropuertos y demás. Pero siempre usando cantidades limitadas por cuestiones de seguridad. Industria del campo. La mayoría del amoníaco que se produce industrialmente. Que es de alrededor del 90%. Se utiliza en fertilizantes para la agricultura. Dado que las plantas absorben el amoníaco como fuente de nitrógeno para producir aminoácidos. Clorofila y proteínas. Los fertilizantes hechos a base de este compuesto garantizan una mejor absorción de los nutrientes en el suelo. A consecuencia de lo anterior, la producción de los alimentos se mantiene elevada. Razón por la cual su implementación es tan amplia. A los fertilizantes también se les atribuye mantener sanos los cultivos, aumentando los niveles de otros nutrientes importantes para la producción como el zinc, el boro y el selenio. Productos de limpieza. Para los hogares. Generalmente se utiliza dilatado en agua en una proporción del 1 al 10% amoníaco y el resto de agua. Para no comprometer la salud de los consumidores. Aunque no es el uso más común que se le da a este compuesto químico. Sus propiedades como desengrasante y quitamanchas lo hacen un ingrediente base e indispensable en muy diversos productos de limpieza. Es posible encontrarlo en el listado de las etiquetas de artículos como Limpia vidrios Ceras para pulir pisos y líquidos Limpiadores de cristal Acero inoxidable Hornos Etcétera Así como también en limpiadores de drenajes Inodoros y baños en general Es especialmente efectivo para eliminar manchas de aceites vegetales o animales De vino y sangre Comúnmente se vende en su presentación más comercial mezclado con otros ingredientes o del 28 al 30% de concentración para su uso. Industrial y profesional. Productos de belleza. El amoníaco también es un componente popular en productos para la coloración del cabello. La mayoría de tinturas permanentes en el mercado utilizan un componente de dióxido de hidrógeno al 6% y una solución de amoníaco que Remueven los pigmentos naturales del cabello para darle un nuevo color a las células. Así. Aunque el color se destiña y las raíces crezcan. El tono del cabello tinturado no se caerá. El amoníaco penetra en el cabello. Hinchando las cutículas. Sin embargo. Gracias a que se evapora fácil. El cabello vuelve rápidamente a su tamaño normal y recupera sus niveles de pH iniciales. Otros usos. El amoníaco también es empleado en el tratamiento de madera. Oscureciendo el roble. En la industria textil. Para tratar materiales como algodón. En el tratamiento de aguas residuales. En la fabricación de plásticos y pesticidas. Y en la elaboración de algunos fármacos. Efectos nocivos de amoníaco. El amoníaco puede entrar en contacto con las personas a través del aire. La ingesta. Los ojos o en la piel. Dado que todos los seres vivos producimos ciertas cantidades de amoníaco. Todo el tiempo estamos en contacto con este compuesto. Lo respiramos. Lo comemos y lo usamos a diario. Por lo tanto, el organismo humano tiene un límite de exposición a este compuesto antes de que se convierta en un riesgo para la salud y la vida. Inhalación debido a que es una sustancia corrosiva y altamente irritante. La exposición a elevadas concentraciones de gas de amoníaco, por ejemplo, 400 partes por millón, puede causar ardor en las fosas nasales, garganta y tracto respiratorio. En concentraciones más bajas como 100 partes por millón puede generar tos e irritación de las fosas nasales y la garganta. En situaciones más extremas y riesgosas, puede causar edema bronquiolar y alveolar. La destrucción de las vías respiratorias y en exposiciones prolongadas de 500 partes por millón, incluso la muerte. Ingesta. El consumo de amoníaco líquido puede causar quemaduras y daños corrosivos en la boca, tracto digestivo y estómago, manifestando un dolor abdominal severo. También pueden aparecer síntomas como vómito, Diarrea. Desmayos e incluso la muerte. Contacto con piel y ojos. El contacto con amoníaco gaseoso o líquido puede causar irritación en la piel o los ojos. En concentraciones altas puede generar quemaduras. Lesiones corrosivas en la piel. Lesiones oculares permanentes y ceguera. Adicionalmente. El contacto de la piel con amoníaco líquido causa congelamiento. La forma de detectar la exposición con el compuesto es mediante la sensación de ardor en los ojos, conjuntivitis, irritación en la piel y párpados, labios hinchados, síntomas de congestión pulmonar, entre otros. En casos extremos se puede identificar debido a dolores de cabeza, salivación, náusea, vómito, dificultad para respirar, tos con sangre. Entre otros. Para casos de contacto con concentraciones altas de amoníaco. Lo ideal es comunicarse con la línea nacional de toxicología de su país. Adicionalmente. Puede revisar la etiqueta del producto para saber las recomendaciones del fabricante al respecto. Respecto al contacto con la piel y los ojos. La descontaminación inmediata con grandes cantidades de agua durante 30 minutos es muy importante. Para casos de ingesta. El compuesto puede diluirse con leche o agua. La recomendación general es no inducir el vómito a menos que el profesional de la línea de toxicología lo recomiende o lo indique. Y no suministrar líquidos si la persona se encuentra inconsciente o presenta convulsiones. En casos de inhalación. Se debe trasladar a la persona a un lugar en donde pueda respirar aire fresco y... Si es posible. Se le debe proporcionar oxígeno. En ocasiones será necesario realizar respiración artificial. A pesar de todo. Lo ideal es recurrir siempre a profesionales especializados lo antes posible para tratar de manera oportuna las lesiones. Ya que en ocasiones se requiere de la administración de oxígeno humidificado. Broncodilatadores y manejo de las vías respiratorias. Medidas de seguridad para la manipulación del amoníaco. Tomar todas las medidas de protección necesarias para la manipulación del amoníaco en cualquiera de sus presentaciones será primordial para prevenir accidentes y situaciones desafortunadas. En cuanto al almacenamiento. Lo ideal es guardar el producto lejos de la luz solar. En un lugar fresco. Seco y bien ventilado. Las instalaciones de almacenamiento del producto no deben estar construidas con materiales inflamables y se sugiere que estén edificadas lejos de fuentes de combustión potenciales. Además, deben estar bien ventiladas con sistemas de absorción de vapores. Para el manejo del amoníaco líquido. Se recomienda proteger los tanques de almacenamiento de corrosión y evitar usarlos si presenta hendiduras. Cualquier soldadura que requieran debe ser realizada por un profesional certificado en el área. Además, nunca se debe llenar el tanque a más del 85% de su capacidad. Las mangueras deben ser cambiadas cada cinco años aproximadamente y no deben tener ningún tipo de cortadas. Quemaduras. Puntos blandos. Abombamientos. Enroscados. Torceduras. Aplanaduras o defectos similares. En cuanto a los vehículos de carga y transporte de amoníaco. Se deben seguir todas las normativas de seguridad y contar con el personal capacitado para realizar las maniobras necesarias. Los carrotanques y los autotanques deben estar equipados con válvulas de alimentación y de salida de vapores. Medidores de presión y de nivel para el líquido. Y las válvulas para el exceso de flujo. En cuanto a la protección personal de los operarios o personas que manipulen este producto. Se deben utilizar los siguientes implementos de protección. Respiratoria. Si el área en donde se realiza la manipulación tiene buena ventilación y las concentraciones de amoníaco no son elevadas. Se recomienda utilizar máscara con capuchón. Si por el contrario los niveles son elevados. Adicionalmente se debe utilizar un equipo de respiración asistida o aparatos de respiración con suministro de aire. Ojos. Se recomienda usar gafas protectoras para evitar el contacto del líquido con los ojos o la entrada de aire. Si se utiliza máscara, las gafas dejan de ser necesarias. Las personas que requieran del uso de lentes de contacto deben evitar tenerlos puestos durante la manipulación. Buena ventilación. Realizar la manipulación en ambientes bien ventilados y con sistemas mecánicos a prueba de chispas. Los ductos de ventilación deben estar ubicados en el techo. Ropa protectora. Además de los elementos ya mencionados. Se debe recurrir al uso de guantes y botas de goma sintética o caucho neopreno. Y ropa exterior e interior de algodón. Otras medidas. En las empresas en las que se realice la manipulación se debe contar con duchas de seguridad y lavado de ojos. También es importante la revisión continua de todos los implementos de seguridad para garantizar que estén en óptimas condiciones para la utilización. De los operadores. Capacitaciones. La mejor forma de proteger al personal que efectúa la manipulación del amoníaco es facilitando continuamente capacitaciones en medidas de seguridad. Contar con un equipo de trabajo informado y actualizado es indispensable para disminuir los índices de accidentalidad. ¿Qué le sucede al amoníaco cuando entra al medio ambiente? El amoníaco se encuentra en el ambiente. En el aire. El suelo. El agua. Los animales y las plantas. El amoníaco permanece mucho tiempo en el ambiente. Es absorbido rápidamente por las plantas. Las bacterias y los animales. El amoníaco no se acumula en la cadena alimentaria. Pero sirve como alimento para plantas y bacterias. ¿Cómo puede ocurrir la exposición al amoníaco? Todo el mundo está expuesto a niveles bajos de amoníaco que ocurren naturalmente en el aire. Los alimentos. El agua y el suelo. Tú puedes estar expuesto a niveles más altos durante el uso de productos de limpieza que contienen amoníaco. Tú puedes estar expuesto a niveles más altos si utilizas abonos que contienen amoníaco o si vives cerca de fincas donde se han usado estos abonos. Tú puedes estar expuesto a niveles altos de amoníaco si ingresas a lugares cerrados en los que se mantienen muchos animales, como por ejemplo en establos o corrales. ¿Cómo puede perjudicar mi salud el amoníaco? No se han descrito efectos adversos en seres humanos expuestos a las concentraciones de amoníaco que se encuentran típicamente en el ambiente. La exposición a niveles altos de amoníaco en el aire puede ser irritante para la piel, los ojos, la garganta y los pulmones y puede producir tos y quemaduras. La exposición a niveles muy altos de amoníaco puede producir daño del pulmón y la muerte. Algunas personas asmáticas pueden ser más sensibles a los efectos de respirar amoníaco que otras personas. Tragar soluciones concentradas de amoníaco puede producir quemaduras en la boca. La garganta. El estómago y tracto digestivo. Derramar amoníaco en los ojos puede producir quemaduras y ceguera. ¿Qué posibilidades hay de que el amoníaco produzca cáncer? No sabemos si el amoníaco puede producir cáncer en seres humanos o en animales. El Departamento de Salud y Servicios Humanos, DHHS, por sus siglas en inglés. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer la ICON, IARC. Por sus siglas en inglés, y la EPA no han clasificado al amoníaco en cuanto a carcinogenicidad. ¿Cómo puede el amoníaco afectar a los niños? Es menos probable que los niños se expongan a amoníaco concentrado porque la mayoría de las exposiciones de ese tipo ocurren en ambientes de trabajo. Es probable que los efectos de la exposición en niños sean similares a los observados en adultos. No sabemos si la exposición al amoníaco produce defectos de nacimiento. O si puede pasar al feto a través de la placenta o a bebés a través de leche materna. ¿Cómo pueden las familias reducir el riesgo de exposición al amoníaco? Manteniendo los productos que contienen amoníaco fuera del alcance de los niños. Manteniendo una ventilación adecuada cuando se utilicen productos de limpieza que contengan amoníaco. Debe usarse ropa apropiada y protección para los ojos. Nunca almacenes soluciones de limpieza en envases que pueden ser atractivos para los niños. Como por ejemplo botellas de refresco. Evita entrar a terrenos agrícolas después que han sido tratados con amoníaco o con abonos que contienen amoníaco. Minimiza la exposición al amoníaco en el trabajo usando la ropa y equipo de seguridad apropiados. Y sigue las reglas de seguridad. Si le sacaste provecho a este video. Por favor compártelo. Dale me gusta y suscríbete. Me ayudarás bastante para seguir creando este tipo de contenido. Mil gracias. Sean bendecidos.